¿Sale? Ustedes saben que hemos estado hablando sobre el texto dramático. Incluso ya hicieron algunas tareas correspondientes a la estructura discursiva del texto dramático. Ustedes saben que tiene características muy específicas, diferentes al resto de los textos literarios, ¿no? Sobre todo al texto narrativo, que podríamos hermanarlos en algún sentido. Ambos cuentan historias, pero el texto dramático está destinado a ser puesto en escena, a ser actuado. Por lo tanto, tiene características muy específicas. Por un lado, ustedes ya conocen un poco acerca de esa estructura y ya leyeron un texto dramático, ya tuvieron un acercamiento a un texto dramático, que fue Edipo Rey, que correspondió a la misión número 2. ¿Qué quiero hacer ahora? Con ese conocimiento que ustedes ya tienen, lo que les voy a pedir es que hagan un mapa mental. Un mapa mental acerca de la estructura del texto dramático. Todo lo que tiene que ver con el texto dramático, ustedes lo van a esquematizar en este organizador gráfico llamado mapa mental, que ustedes conocen. Pero acá tengo un ejemplo. El mapa mental que están viendo es un mapa mental colorido, original, con un texto muy breve, ¿sí? Pero conciso. Esas son las características del mapa mental, ¿sale? Que sea colorido, que sea original, que se acompañe de imágenes, que el texto sea breve, pero que sea muy conciso, ¿sale? En la tarea que ustedes me van a entregar y que a su vez yo voy a calificar, tiene que haber esas características, ¿sale? Repito, original, la presentación tiene que ser colorida, puede acompañarse de imágenes y información breve pero muy concisa, ¿sale? Entonces estaré esperando su tarea. Hay en la descripción de la misión hay un par de links en donde ustedes podrán seguirse informando sobre la estructura discursiva del texto dramático. Y si aún así tienen alguna duda, no, escríbanme y yo no dudaré en responderles inmediatamente, ¿sale? Espero que estén muy bien, repito que nos veamos pronto, pero para eso cuídense. Gracias.